quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo. Dentro de muy poco. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Hola Carlos y hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Hombre, si está Cristiano Ronaldo, esas preguntas sobran. Cuando está Cristiano es que se te van los ojos a él, desde luego. Para mí, en lo suyo, es el mejor del mundo. Es potente, es un auténtico atleta, le pega fenomenal a la pelota, de cabeza es espectacular. Estoy seguro de que hoy Cristiano Ronaldo nos va a dar una exhibición. Me da que los defensas rivales opinan igual. Los pobres van a sufrir más de un quebradero de cabeza con él. Toni Kroos. Sergio Ramos. Bale. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. Balón en la banda. Me da que ahí no llega. Marcelo se lanza expeditivo. ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Puede llegar el gol! ¡Qué buen pero qué bien la pega! ¡Gran pase! Pero no le puso el lazo a la jugada. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. Bueno, es verdad que han fallado tiros, eso es verdad, pero la actitud es admirable. Y yo creo que como equipo eso es lo importante, el juego ofensivo. ¡Benzema! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Juega hacia la banda derecha. ¡Qué habilidad! La centra. Balón arriba. Luis Suárez. Vuelca el juego a la banda derecha. Balón arriba. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Sergio Busquets. El Barcelona no le están dando mucho trabajo al portero rival, que digamos. Arda Turán trata de colarla entre la defensa. Dentro de Messi.
recibe el balón. ¡Neymar! Llega la ocasión. Y el poste que se aburría y salva el gol. ¡La menudo disparo! Bale. Benzema. Avanza por el centro. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Piqué. Messi. Controla y se lanza al ataque. Nacho Fernández. Modric. Intenta conectar con los hombres de arriba. Balón por alto entre líneas. Se libra del rival. Messi. Lo recupera. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Luis Suárez. Intenta superar la defensa por bajo. Luis Suárez. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Sergio Busquets. Arda Turán. Trata de colarla entre la defensa. Luis Suárez. Decide jugar por la izquierda. Está hecho un mago del balón. Messi. Busca una win. ¡Messi! Sin riesgo para el portero. Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Salió, va a ser saque de banda. Messi. A ver qué se inventa ahora. Sergio Ramos. La manda arriba. Esto huele a contraataque. Qué buen balón a la banda. Ocasión de disparo. Bale. La juega hacia la derecha. Está en el área. ¡Va a disparar! Buena intervención del guardameta. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Arda Turán. Está examinando las opciones. La controla Benzema. Benzema tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Messi. Sergi Roberto. El cuero a la banda. Consigue salir. Centro templado. ¡Ah! ¡Qué poco le ha faltado para llegar a ese envío! Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. No se preocupen si acaban de volver del descanso. Solo se han perdido unos momentos de la segunda mitad. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Ahí tenemos la sustitución. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Bale. No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Dentro de Neymar. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Kovacic. Bale. Nacho Fernández. Toni Kroos. Messi. Sprinta por el... ¡Y prueba uno!
Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada, porque para marcar desde ahí es que es muy difícil. Todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, es sin duda un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Benzema la lanza hacia la banda. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. ¡Balón templado! Luis Suárez ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Y juega en largo. Prueba el pase al hueco. ¡Neymar! ¡Lo intenta! ¡Qué gran parada, señores! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Se pasea de lado a lado sin encontrar rematador. Intenta colar ese balón dentro del área. Vuela en plancha. ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Este gol podría pasar a la historia! ¡Ha sido un gran cabezazo! Eso sí que es ir a por todas, ¿eh? Ha sido un cabezazo espectacular. ¡Consiguen abrir el marcador! Nacho Fernández examina las opciones. ¡Messi! ¡Sigue avanzando! Sergio Ramos consigue sacar ese balón. ¡Parece que sale de esa! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio. Iniesta. Messi. Modric. Se hace con ella. Intenta superar la defensa por bajo. Cristiano Ronaldo. Aparece para alejar el peligro. Han generado una gran ocasión. Hoy estamos viendo muchos mano a mano clarísimos. Tendrán que prestar más atención en defensa. El partido se va a reanudar tras el cambio. Rakitic va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. Busca la forma de pasar. Dentro de Bale. Pelotazo en largo hacia adelante. No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. ¿Se han vuelto predecibles? ¡Cabecea en plancha! Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. ¡Luis Suárez! ¡Vaya remate de cabeza! ¡Podría haber supuesto el 2-0! La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Aprovecha el hueco en esa banda. Pelotazo en largo. Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Busca a los hombres de delante. Decide buscar el hueco. Toni Kroos. Busca el hueco por arriba. Ahí la van a tener. Buscó el remate con la cabeza. Se va fuera y se acaba el peligro. Modric. El árbitro da por finalizado el encuentro. El Barcelona consigue una victoria muy necesaria. Este resultado les dará la confianza para jugar el partido de vuelta y pasar a la siguiente ronda.
Hola, les doy una calurosa bienvenida a uno de los monumentos más majestuosos construidos para este deporte. Se trata del Camp Nou, hogar del Fútbol Club Barcelona. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido, ¿eh? La primera parte ya está en marcha. El Barcelona vuelve a casa tras lograr una valiosa victoria. ¡Salta con potencia! El remate sale desviado. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. Toni Kroos busca una buena jugada. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Balón largo del portero. Neymar busca la forma de pasar. ¡Menudo disparo! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡A este no conviene darle esas facilidades! El mérito es el delantero, eso está claro, pero ojo, ¿eh? La actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo, ¿eh? Por delante. Sigue avanzando. Buena posición. Prepara el disparo. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. Finalmente será saque de banda. Ponen el balón en juego, pero ahí está él para hacerse con la pelota. ¡La controla Cristiano Ronaldo! Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. La pelota traspasó la línea. Pelotazo en largo. Morata, balón templado. Piqué. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. ¡Luis Suárez! ¡No desperdicia la oportunidad! Están en un claro momento de inspiración. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Qué buen balón adelante! ¡Ahí está Luis Suárez! Quiere zafarse de la defensa. ¡Arriba y cabezazo! ¡La controla Cristiano Ronaldo! Morata. Iniesta tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Sergio Busquets. Luis Suárez. Iniesta quiere subir el ritmo. Ahí va el disparo. ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no salió demasiado lejos el disparo, ¿eh? Todos sabemos de lo que es capaz.
Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Messi. Luis Suárez. ¿Y ahora qué? Eso es saque de banda. La controla Morata. Dani Carvajal. Balón por esa banda. Consigue salir. Mete bien el pie y la roba. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Luis Suárez! Tienen la oportunidad de contraatacar. Lucas Vázquez la juega hacia la derecha. Titi. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Balón en la banda. La recibe Luis Suárez. Desde ahí debe intentar centrar. Busca destino. Salta para rematar. Marcelo. Toni Kroos. El Barcelona controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte. Morata. Busca con quién jugar para entrar en el área. Messi. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Golpea. Una muy buena parada. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Y no le ha faltado mucho. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Modric. Casemiro. Dani Carvajal. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. ¿Algo que reseñar de la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador, 2-0. Y el balón vuelve a rodar. Modric. Balón para arriba. Messi. Neymar. Luis Suárez. Pase a la banda izquierda. Qué bien se ha desdoblado ahí, ¿eh? Pero qué bien la pega. Adentro. Es un gol. Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Vaya! De conseguir un hat-trick. Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Pueden tener una buena ocasión. La hacen. ¡Ah, ya salta a cabecear! Buen balón, pero sin premio. La controla Morata. ¡Qué calidad! Iniesta. Aleix Vidal. Una lección de juego combinativo. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Toni Kroos quiere jugarla rápido hacia adelante. Eso es falta. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas.
Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego, ¿eh? Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar... ¡Va a disparar! ¡Sin problemas para el meta! Es que no han encontrado la forma de frenarlo. Ha avanzado por el centro, pero le ha faltado la misma convicción para finalizar la jugada. Todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Modric. Toca hacia la banda. Los dos equipos se han decidido hacer un cambio. Rafinha sale al campo para revolucionar el partido, sin duda, ¿eh? Es una bendición contar con jugadores incisivos como él. No hay forma de pasar. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Jordi Alba. Trata de colarla y... ¡Neymar! Se las ha apañado. ¡Golpea el balón! ¡A punto de marcar el cuarto! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Luis Suárez. Solo quiere que lo dejen en paz, pero no hay tu tía. Hombre, ya iba siendo hora, hombre. En total, solo lleva 3 goles de nada. ¡Balón templado! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Qué buen balón adelante! Sergio Busquets. Aprovecha el hueco en esa banda. Otra combinación. Y el balón se pasea muy cerca del área. Intenta colar ese balón. La intenta deslizar a través de la defensa. Cristiano Ronaldo busca el pase en profundidad. No ha podido conectar con Benzema. ¡Se le va buscando el remate! La controla Benzema. Sergio Ramos decide jugar por la izquierda. ¡Oportunidad de remate! ¡Vaya paradón que se ha marcado el portero! Hay cambio por parte de los dos equipos. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? ¡Puede buscar el disparo! ¡Buena intervención! Despeja como puede. Y vuelven a tener la posesión. Balón por alto entre líneas. Pase a la banda izquierda. La centra. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Ahí está. Campeones de Copa. Al final lo han logrado. La alegría del entrenador es el símbolo de una afición que se lo va a pasar en grande.